Invoca al dios Thor. Presionas. Si aún no me conoces, soy Las M. Silver y te invito a ver este video review unboxing hasta el final para que puedas ver las características de esta poderosa luz LED RGB 190 de la marca Newers. Comenzamos. A ver, me gusta el maletín. Acolchado, resistente, fíjense. Vamos a ver. Miren la presentación que tenemos por acá. Certificados, manual de usuario. Luego lo leeremos con calma. Con lo primero que nos encontramos es con el panel LED. Viene con su bolsita. Y aparte tiene un plástico protector que supongo se le puede quitar. Recuerden que luego les voy a subir vídeos de cómo me fue con la luz. Ahora solo estamos haciendo el review unboxing. Volvemos a colocar el panel. Queda justo. No tenemos el problema que tuve puntualmente con las otras luces, las que vienen con el gel. El gel se doblaba. Este no, este es una lámina gruesa, como de 1 milímetro, bastante robusta. Por la parte de atrás tenemos un espacio que supongo que allí va la batería y un panel. Esto es lo que más me gusta de esta luz, que es con batería y trae varios modos. Fíjense que por la parte lateral trae los controles. Pero bueno, vamos a seguir sacando todo de la caja. Garantía. Fíjense cómo viene todo organizado. Para colocar luego este maletincito dentro de una mochila. Y nada de lo que está dentro se daña porque viene protegido. Por acá tenemos la batería o el cargador. Creo que es el cargador. Sí. El cargador inteligente. Esta sí debe ser la batería pesada. Mire. La batería se coloca acá adentro. Trae una canal y unas piezas que hacen presión. Miren lo que trae, como especie de un cabezal para colocar el panel y girarlo. Acá entra esta pieza y luego se le da vuelta a esta rueda. Una ruedecilla que trae acá y queda perfecto. Luego la podemos ajustar los grados que necesitemos para nuestra iluminación. ¿Qué otra cosa tenemos? En el bolso no tenemos más nada, así que vamos a probarlo. Voy a tomar la batería. La acabo de insertar. Se presiona en el botón power durante unos segundos. Miren esto. Uf. Qué potencia. Claro, se puede ajustar los modos. Fíjense que ahora mismo se encuentra en 5600 grados Kelvin. Vamos a ver si lo puedo mover. Sí, miren cómo va bajando. Lo voy a colocar
en 5600, que es el máximo. Y ahora lo voy a ir bajando y observen la pared. Miren. Lo mínimo son 3200, que ya sería luz cálida. Se pueden dar efectos excelentes. Me encanta. En este botón que vemos acá, primero se las voy a mostrar de forma manual y luego con la aplicación, porque trae también una aplicación. Otra cosa, recuerden, si quieren ver las características más a fondo o comprar este panel de luz, entrar en el link que les estoy dejando en la caja de descripción y primer mensaje fijado de este vídeo. Bueno, si presiono en este botón, cambia a RGB. La potencia completa se le da, ya va, vamos a ver. Recuerden que lo estoy utilizando por primera vez. Claro, ya descargué la aplicación, pero quiero mostrárselos de forma manual también. Miren, acá se van cambiando todas las tonalidades, pero yo prefiero hacerlo. Qué color tan bonito, miren. Como una luz secundaria para dar un efecto acá lateral. Seguimos cambiando la tonalidad. Ah, tenemos modo trueno, modo sirena. Tenemos muchos modos, pero ¿qué les parece si los probamos con la aplicación? Ya yo la tengo descargada, pero en el manual viene el código QR para descargarla. Presionamos en Newer. Automáticamente encuentra nuestra RGB 190. Le damos un clic. Y como pueden ver, ya tenemos los ajustes, que son estos. Cualquier color que seleccionemos se va a emular perfectamente. Vamos a hacer una cosa, vamos a colocarla en el tripié donde tengo la luz azul que ustedes ven atrás para ver la diferencia. Miren cómo se ve en la parte de atrás. Ya quité la otra luz que tenía. Lo voy a graduar. Fíjense cómo va cambiando el tono. Pueden jugar como ustedes quieran. Dejen volar su imaginación y tendrán varios escenarios con diferentes tonalidades. Aparte trae efectos especiales, fíjense. Patrulla o sirena. Vamos a agregarle un audio de patrulla o sirena gracias a la magia de la edición. ¿Qué les parece? Excelente, ¿verdad? También tenemos un efecto de fuegos artificiales. Miren. Vamos a agregarle el audio. Ah, miren, tenemos uno de truenos. Invoca al dios Thor. Presionas. ¿Qué les parece? Excelente, ¿verdad? Buenísimo. Y debe de tener muchísimas otras funciones que todavía no sé. Lo voy a seguir utilizando para grabar todos mis vídeos. Ahora lo que les puedo mostrar es cómo iluminarme el rostro. La voy a colocar donde tengo mi Kill Light. Fíjense que acabo de colocar la nueva RGB 190 de Kill Light o luz principal, y quité la que tenía, que es el modelo anterior, que venía con health de colores. Pueden ver el vídeo en mi canal si quieren, para que vean cómo ha evolucionado esta lámpara LED de la marca Newer. Voy a hacer los cambios acá. Miren, fíjense, está a 45 grados. Voy a dar otras tonalidades. También podemos bajar la intensidad. Cambiar la temperatura. Miren. Van subiendo poco a poco. A la vez pueden ir cambiando los colores.
y van monitoreando cómo está quedando el vídeo hasta que consigan exactamente lo que ustedes quieren. Eso es lo que me gusta. La voy a seguir probando, así que suscríbanse al canal para que vean todos los vídeos que voy a hacer con la nueva luz.